abruptos de Maradona. Ventura. En realidad yo coincido con vos, en el sentido que responderle a un enfermo, o que Diego lo está, es jugar con ventaja en algún lugar. Pero en determinado momento habló de matar a un hijo, ¿no? Y creo que él viene matando hijos hace tiempo. ¿Eh? No solo a los que no reconoce, también a sus hijas, que se avergüenzan de que salga al aire hablando en las condiciones en las que habla, donde no se le entiende, donde demuestra que tiene menos neuronas, porque la droga es lo que consigue. Yo creo que algo conozco del mundo de la droga. Entonces, no quiero entrarle por ahí, no me molesta si él se quiere suicidar solo en una adicción de la que nunca se fue. ¿Eh? Una adicción que lo mantiene dando vergüenza permanentemente, asumiendo roles y responsabilidades a las que no puede responder y que por una cuestión solidaria la gente que tiene al lado hace silencio. Como también hicieron silencio muchos periodistas, putos periodistas. ¿Eh? Porque la utilización de la palabra puto tampoco me ofende, ¿eh? Porque no lo soy y si lo fuese no lo ocultaría. Pueden controlar y chequear cualquiera de mis orificios corporales que van a poder constatar que no soy puto, pero la palabra puto está utilizado con un espíritu peyorativo y discriminatorio. ¿Eh? Y hay muchos periodistas que son putos. A lo mejor alguno que estaba en el estudio ayer lo era y sin embargo guardó silencio, se calló. Porque eso es lo que genera Diego Maradona. Implementa la política del terror. Del terror cuando era capitán, del terror cuando era futbolista, del terror cuando manejaba droga, del terror cuando después fue técnico, del terror de levantarse a las 5 de la tarde como entrenador y cabeza de un seleccionado que estaba compitiendo por un campeonato del mundo, para después llenarse la boca tirando mierda para todo alrededor. Mierda incluso a gente que le prestó plata para que pudiera volver al país, porque él debía 150.000 mangos en carácter de alimentos a los hijos que la justicia le dio su apellido y no la podía levantar. La señora Claudia Villafaña, una vez más, como iba a buscar la droga a la villa, también levantó un teléfono y llamó a un alto directivo para que le prestara el dinero y su marido pudiera volver a la Argentina. ¿Saben por qué? Porque Maradona ni siquiera pone un sope para los hijos que no quiera reconocer. No me jode, drogón, no me jode, puto periodista, pero hay cosas que me joden. Me joden los padres que no asumen lo que generan. Yo siempre he sido un padre presente, amado por mis hijos me bancan a morir, y lo que yo veo en esas hijas reconocidas es un sufrimiento y una vergüenza permanente con respecto al estado con que se presenta su padre en muchos lugares. Y voy a decir algo, que me lo he guardado, porque los de putos periodistas pueden constatar a nivel policial cómo encontraron a Diego Maradona el día que lo llevaron detenido en aquel allanamiento que estaba acostado con otro caballero en un mismo catre. O pueden constatar las grabaciones cuando en el Hotel Nogaró pedía travestis justamente para compartir sus alcobas. Eso sería un puto futbolista o un puto técnico. No me importa, porque son elecciones sexuales y de vida. Pero hay cosas que son peores. Y yo voy a decir lo que yo no soy. Yo no soy un pedófilo de camisolín. Un pedófilo de camisolín. Algo que avergüenza a mucha gente. Yo no lo soy. ¿Eh? Vayan al Hotel Crisófolo Colombo y averigüen lo que estoy diciendo. ¿Eh? Hay cosas que son peores, hay cosas que periodistas, putos periodistas, que siempre felpudearon y nunca se enfrentaron y le preguntaron a Maradona, que nos dejó afuera del Mundial de Estados Unidos porque se drogaba, porque mandó a pedir efedrina, porque siempre quiso trampear, más allá de aquel Mundial glorioso, donde hoy defenesta a Carlos Salvador Bilardo, un bilardista que ahora es menotista, ¿eh? Un señor que habla de gagaísmo, de gente que está gagá. Cuando no se da cuenta, tendría que escuchar la grabación de cómo, en qué condiciones habla él, donde ni siquiera se le entiende la palabra.
ese es Diego Maradona. Un Diego Maradona que fue a alentar a la selección uruguaya cuando no lo pusieron en una nómina de delegación. Un Diego Maradona que llamaba a la presidencia AFA para pedir que echaran a su amigo, el Coco Basile, cuando era técnico, porque él tenía que ser el técnico. Un Maradona que confabuló y boicoteó al Coco Basile para que lo rajaran. Un Maradona que cometió el peor tropiezo histórico futbolístico perdiendo con Bolivia por 6 goles. Nos rajaron a patadas en el culo de la selección argentina en el último mundial porque Alemania nos metió 4 goles. Vayan a Mandiyú y digan en qué condiciones dejó ese club que desapareció del fútbol argentino prácticamente. Nunca más volvió a jugar en primera. Vayan a Racing, vayan a Newell, vayan al Sevilla, vayan a Barcelona. Vayan y pregunten qué fue lo que hizo este señor, que se llena la boca diciendo que está exiliado. Está exiliado porque está exiliado de la vida. Está exiliado de la vida. Y que no me mande más a apretar, ni me mande a hacer llamado, ni me vengan a patotear. Si quiere un cara a cara, cuando quiera. Acá y en la esquina. Acá y en la esquina. Me la banco acá, cara a cara. Y en la esquina, en la del barrio, en Lanús. En la de Fiorito y en la de Lanús. Pero él y yo, nadie más. Él y yo. Soy padre. Tengo huevo y me la banco.